Hola a todos, ¿qué tal? Los saludo una vez más, esta vez para que hablemos del peligro de terremoto en República Dominicana a propósito del reciente temblor de tierra. Pónganse cómodos, vamos a trabajar en esta parte. El temblor de tierra que recientemente afectó la República Dominicana ha sido un recordatorio de la importancia de estar preparados para este tipo de emergencias. Desafortunadamente, el abandono del país en el orden gubernamental ha dejado a la población vulnerable a las consecuencias de un terremoto. Si bien los temblores de tierra son eventos naturales que ocurren como resultado de la actividad tectónica de las placas, la falta de inversión en infraestructura sismorresistente y la falta de planificación y preparación adecuada pueden aumentar la magnitud de los daños y la cantidad de víctimas. En República Dominicana, muchos edificios y viviendas son vulnerables a los terremotos debido a la falta de construcción sismorresistente y la falta de inspecciones y regulaciones adecuadas. Además, la falta de recursos y capacitación para manejar emergencias sísmicas puede hacer que la respuesta a un terremoto sea ineficaz y desorganizada, descoordinada totalmente, lo que puede exacerbar aún más los daños y la cantidad de vida. Otras consecuencias incluyen la interrupción del suministro de agua y electricidad, la destrucción de carreteras y puentes, y la pérdida de viviendas y bienes personales. Además, los terremotos pueden tener un impacto económico a largo plazo en la región, incluyendo la pérdida de empleos y la disminución de la producción y el comercio. Es importante destacar que la prevención y la preparación son claves para mitigar las consecuencias de un terremoto. Esto incluye invertir en infraestructura sismorresistente, realizar inspecciones y regulaciones adecuadas, capacitar a la población para manejar emergencias sísmicas y desarrollar y practicar planes de emergencia. En conclusión, el reciente temblor de tierra en la República Dominicana es un recordatorio de la importancia de estar preparados para este tipo de emergencias y la necesidad de tomar medidas para mitigar las consecuencias de un terremoto. La falta de inversión y planificación por parte del gobierno pone en riesgo a la población y puede hacer más daño que el que nos imaginamos. Y la cantidad de víctimas en caso de un terremoto en Dominicana superar la experiencia que los dominicanos tenemos del caso de Haití. La prevención y la preparación son claves para mitigar las consecuencias del terremoto. Sin embargo, es responsabilidad del gobierno de Luis Abinader, de cualquier gobierno que entre a dirigir los destinos del país, que la población esté protegida y preparada ante este tipo de emergencias. Sobre todo, que se le saque el mayor provecho a los medios audiovisuales que no se están usando para nada en lo que tiene que ver con la educación ciudadana emanando del gobierno central, tomando en consideración los últimos 5 minutos de programas que son propiedad en los medios audiovisuales, porque las ondas hercianas son del Estado, del gobierno. Es hora de que el gobierno de República Dominicana tome medidas serias para proteger a la población ante la amenaza de un terremoto que se viene anunciando hace años. De un terremoto que nos va a tomar desprevenido. La inversión en infraestructura y la capacitación y preparación para manejar emergencias sísmicas son medidas críticas que deben ser tomadas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Que no se disgregue el tiempo, como lo han venido haciendo, solamente para politiquería y para buscar reelección. En conclusión, el desapego gubernamental ante la amenaza de un terremoto en la República Dominicana es inaceptable y pone en peligro la vida y el bienestar de todo nuestro país. Vimos hace unos días el caso del derrumbe del edificio de La Vega, el problema que le dio al benemérito Cuerpo de Bomberos. Hemos visto
cómo el gobierno se ha desentendido cuando han habido deslaves de tierra o desborde de ríos por cualquier aguacerito que cae en la República Dominicana. Hay un sismólogo dominicano, Osiris, que tiene años, más de 15 años, hablando de un posible terremoto gigante que azote a la República Dominicana. En un país donde la gente no lee, donde la gente no se prepara y todo es una chercha, no se están dando cuenta que un terremoto ahora con cantidades de edificios no preparados adecuadamente, la situación puede ser tan calamitosa como el terremoto que vivimos los dominicanos en el 1946. Dios permita que se ilumine la mente de este politiquero que es Luis Abinader y de todo el gabinete y comiencen a pensar en grande, porque los temblores de tierra, uno detrás de otros, en los últimos meses nos está mandando un claro mensaje. Y se recuerda que el mundo ha cambiado tanto que todo está siendo inducido por la mano diabólica del hombre. Y esto podría ser un aviso para al final derricarlo todo y lograr el objetivo que se persigue de despoblar las minas y todas las cosas que hay entre Haití y República Dominicana. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No se olviden de compartir con sus amistades y de darle a la campanita y darle a seguir. Hasta entonces. Bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.